Oigan, estamos muy, muy contentos de tenerlos aquí ustedes y que nos visiten, pues bueno, si se pueden presentar y también que nos platiquen un poquito de lo que trata esta Liga Nacional Infantil. Okay. Buenos días, yo soy René Castellanos, soy coach de la Liga, del equipo de la Liga Municipal y estoy apoyando a los chicos que vienen a representar a Baja California, en Ensenada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge Alberto Magaña, soy el delegado del equipo de Ensenada Municipal. Buenos días. Buenos días, yo soy el coach del equipo de Ensenada y vengo aquí a apoyar a los muchachos. Mi nombre es Juan José Aguilar. Oye, Juan José, platícanos un poquito de qué trata esta Liga Nacional. Es un torneo de ligas donde pues, se presentan, es de invitación, nos presentamos ahora sí que de diferentes estados y pues ya es el tercer año consecutivo que venimos con los muchachos a buscar el fogueo de los niños, ¿no? Oye, la verdad es que está súper bien, ¿verdad, amigo? Sí, sí, sí. ¿Cómo les ha estado yendo en los juegos? ¿Cuántos juegos llevan? Unos cuatro ya, ¿no? Llevamos cuatro. A estas alturas. ¿Y cómo les ha estado yendo? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pronóstico traen, profe? Pues ganar. Tenemos que ganar hoy. Ajá. El primer juego lo perdimos y después nos ha ido muy bien. Oye, ¿cómo ven el nivel, maestros? ¿Cómo ven el nivel de juego de los chavos? Pues... han jugado súper bien, son muy buen equipo, la verdad. Ah, qué bárbaro, se ven muy ordenaditos y todo. ¿Cómo te llamas, hijo? Pues Ander Vidal Cosío. Ok, ¿y cuántos años tienes? 9. ¿En qué escuela vas? Cuauhtémoc. ¿En la escuela Cuauhtémoc? Ok, ¿y de qué posición juegas? Picho JC, primera base. Ah, su madre. A ver, ¿tú cómo te llamas, hijo? Me llamo Ángel Albañez Sánchez. ¿Qué posición juegas? Juego short, segunda y pitcher. Short, segunda y pitcher. ¡Ah! Aquí tenemos un pitcher. ¿Tu hijo? Me llamo Josías Israel Camacho. Ajá. Y juego... Picho y fielder. Ah, pensé que se te había olvidado. Ándale. Nombre y posición, hijo. Me llamo Luca Mateo López Ríos. Ajá. Juego catcher. Ajá. Y a veces tercera. Catcher y tercera. Bien. Y acá tenemos a... Dylan Neymar Villasosa. ¿Y qué posición juegas, hijo? Shortstop y segunda base. Ah, qué bárbaros. Oigan, ya no voy hasta allá. ¿Puedo ir hasta acá? ¿Sí? Ahí está. Digan su nombrecillo. Nombrecillo, carnal. Agárralo. Nombrecillo y posición y se lo van pasando de volada. Córrele. Me llamo Manuel Alejandro Ramírez Irata. Juego primera base, tercera, pitcher y ya. Y ya nada. Oiga, pues juegan de todo, todos. ¡Wow! Me llamo Santiago Calepa Aguilar Magaña. Juego... catcher, primera y a veces fielder. Ok, de volada. Yo soy Rey Navarro Valdenegro y juego primera, segunda, short, tercera y pitcher y de fielder. Todo un poco. Y fielder y porra y aguador. Y le hago de todo. Soy Jonathan Mungarro, juego primera, fielder, a pitcher y ya. Y ya. Soy Adán Alejo Albañez Otañez, soy pitcher y fielder. Hola, yo soy Ezequiel Peña Vilés y juego de fielder, segunda y pitcher. Hola, yo soy Alan Santiago Castellanos González y juego pitcher, primera, short, tercera y center field y left field. Oigan, perdón, amiga, lo decimos en cotorreo de que los niños juegan primera, segunda, tercera, pitcher, short, fielder y todo, pero la verdad habla del buen entrenamiento que tienen, ¿no? Que los van rotando de posición en posición y ustedes como profes pues van buscando cuál es la mejor posición para ellos y la que mejor se les acomoda, ¿verdad? Así es. Sí, pues es para ellos es formativo, ¿no? Entonces, aparte de enseñarlos a competir, hay que enseñarlos a desempeñarse en todas las áreas para cuando ellos crezcan, pues ya puedan tener más opciones para la hora de participar. Ah, excelente, pues sí, qué bien eso, amiga. Sí, la verdad es que está muy bien y aparte, pues bueno, es un deporte muy, muy familiar y para hacer la invitación también para que se una la familia, también vayan y lleven a sus niños, pues bueno, al béisbol, porque es algo demasiado bonito, pues bueno, también une a todas las mamás que también están en la parte de atrás. Oye, ¿toda esa porra viene de Ensenada? ¿Todos? Todos vienen. Todos, oye, pues trajeron contingente. Sí, trajeron contingente y todo. Y como bien dices, el béisbol es un deporte muy familiar. Y desde luego también, pues un saludo a todas las ligas que hay aquí en Ciudad Juárez. Y que vayan las familias, ¿verdad? Al béisbol. Pues sí, así que, pues bueno, ¿y cuándo son los próximos juegos para que también inviten a toda la gente que vaya a los partidos? Hoy jugamos a las 2:30 de la tarde. Okay. Jugamos el juego más importante, que nos vamos a jugar el pase.
Para la siguiente ronda, uh-huh. Pues vamos con todos, con toda la posibilidad de pasar qué a los... Ahí está, pues mira, los esperamos sí. para este día 2 de la tarde ahí en el Parque Central para que vayan y pues bueno, apoyen a esos sí. niños también de Ensenada, pues bueno, también a todos los que nos están acompañando de todos los diferentes estados de la República. ¿Y qué te parece, amigos, si nos despedimos con la porra? Ah, sí, vamos a ver, porque acá están los papás y las sí, mamás, las papás y las mamás. Escuchen todos. Y el manejador que no quiso entrar. Arriba, niños, con la porra, vamos a despedirnos, vamos a levantarnos rápidamente a la cuenta de 3. Una, dos, tres. ¿No bailan?